Okay. Okay, entonces sí, Ali, en el foro van a ir construyendo sus definiciones y ya lo pasan, lo integran todo en un solo documento y es el documento que me van a enviar. ¿Va? Ah. Okay. Bueno, entonces les comento cómo está la onda con base de datos. Cuando ustedes comienzan a crear una base de datos desde cero, vamos a tener distintos pasos para la construcción de nuestra base de datos. En primera instancia, como paso cero, tenemos que hacer una definición de requerimientos. Estos requerimientos son ideas, son enunciados que nos van a indicar, nos van a describir qué es lo que necesitamos obtener de la base de datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una base de datos que me indique qué alumnos tengo inscritos en un grupo determinado dentro de una escuela, mi requerimiento tiene que establecer eso, ¿va? Es decir, tiene que establecer, debemos obtener no sé, las listas de inscripción de los alumnos en un grupo. O debemos obtener la información para saber qué alumno, perdón, qué materias o en qué grupos está inscrito algún alumno. Estos requerimientos son el paso cero, el paso inicial. Y cada requerimiento deben cuidar que no sea ambiguo. ¿Saben qué significa ambiguo? Vieja, viejo. No, ese es antiguo. Ah. O sea, que tiene que ser exacto, ¿no? Es más o menos por ahí va, José. O sea, muy concreto, ¿no? Sí, el que sea concreto va a permitir que no exista ambigüedad. Debemos eliminar ambigüedades. Puede ser que sea como que entendible, ¿no? No, es que no sé cómo decirlo, como Ok. fácil, ¿no? Va un poquito ¿Sería más. no darle tantas vueltas a lo mismo? Concreto, fácil, más o Directo. menos. Que sea ambiguo. Cuando algo es ambiguo, significa que una persona que escucha o que lee algo ambiguo, significa que puede interpretarlo de diferentes formas. Ustedes pueden escuchar una misma frase y quizás alguno de ustedes lo interpreta de una forma, otra persona lo interpreta de otra, y vamos, ahí ya se está generando ambigüedad. Por ejemplo, si yo les digo, Juan compró un coche rápido. Habrá quienes entiendan que Juan tomó la decisión de comprar un carro así, ¿no? O sea, muy, muy rápido. Dijo, ¿sabes qué? Este me gusta y vamos. Otras personas pueden pensar
que Juan compró un coche rápido, refiriéndose a que el coche corre mucho, que corre muy rápido. ¿Sí? Este es un ejemplo de ambigüedad. Dos personas pueden darle una interpretación diferente a la misma frase. Entonces, nuestros requerimientos deben ser precisos, deben ser concisos, deben ser sin ambigüedades, para que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo de la misma forma. ¿Queda un poquito más claro el concepto? ¿Quieren algunos otros ejemplos de ambigüedad? ¿No? Ok. Bien. Entonces, quedamos en que tenemos que definir nuestros requerimientos como paso cero, y lo principal es que los requerimientos no sean ambiguos. Esta parte de la ambigüedad, chicos, es algo que tienen que utilizar ustedes, no nada más en cuestiones referentes a base de datos, sino a cualquier cosa que les pidan. Supongo que en algún momento algún profesor, quizás incluso en esta materia, algún profesor les ha pedido alguna tarea. Y hay quienes entregan una cosa, hay quienes entregan otra. Entonces, deben ser ustedes capaces de identificar ambigüedades para poder aclarar las dudas y que finalmente ustedes entreguen lo que tienen que entregar y no algo diferente. Esto les va a pasar incluso en trabajos, ¿va? Es muy común que en el trabajo, pues, ustedes le soliciten algo a alguien y les entregue algo completamente diferente, o bien que a ustedes les soliciten algo y entreguen algo que no era. Entonces, por eso debemos eliminar cuestiones de ambigüedad, y como les decía, pues se refiere en realidad a todos los ámbitos. Ustedes deben desarrollar una capacidad, una buena capacidad para identificar estas situaciones de ambigüedad. Ahora, una vez que ya tienen todos sus requerimientos, deben realizar un modelo conceptual. Este modelo conceptual se hace, como su nombre lo indica, se hace de forma conceptual y me va a mostrar cómo van a estar relacionados los datos de forma conceptual. No es una forma física, no es una forma real todavía. Solo voy a establecer cómo se relacionan unos datos con otros. Y a partir de estas relaciones, yo voy a poder satisfacer los requerimientos que planteé en el punto cero. Una vez que yo tengo un modelo conceptual, este modelo es escrito o es representado a través de un diagrama que se llama diagrama entidad-relación. Estos diagramas tienen tres elementos principales, que es un rectángulo para representar entidades, un rombo para representar relaciones, y un círculo o un óvalo para representar atributos. Más adelante vamos a platicar al respecto. Entonces, con esos tres elementos y líneas que unen esos elementos, forman un diagrama. Son sencillos en cuanto a su representación y te indican, pues básicamente, cómo están relacionados los datos en una base de datos. Y a partir de esto, pues tú vas a poder satisfacer los requerimientos que planteaste. Una vez que tienes el modelado conceptual, tienes que hacer un modelo relacional. Es un modelo lógico. En este modelo lógico,
tú vas a representar ahora la misma información, las mismas entidades, los mismos conceptos que tienes en tu modelado, en tu modelo entidad-relación, pero ahora lo vas a hacer en un esquema relacional. Este es un esquema que se va a apegar a cómo va a quedar construida tu base de datos de forma física, ya en la compu a través de archivos que van a contener toda tu información. Una vez que tienes el modelo relacional, vas a pasar al modelo físico. El modelo físico es ya el cómo están hechos tus archivos para formar tu base de datos. Ya es una representación o un modelo ya en la computadora. Una vez que ya tienes tu modelo, tu modelo físico, ya que tienes creada tu base de datos, pues ya puedes comenzar a trabajar con ella, agregando información, cambiándola o actualizándola, eliminando información que no necesitas o consultándola, ¿va? Ahí está estableciendo instrucciones para consultar información que tienes y a partir de eso obtener o generar nueva información. Hasta aquí vamos bien. Entonces, tienes paso 0, definición de requerimientos. Paso 1, creación de tu modelo conceptual. Paso 2, creación de tu modelo relacional. Paso 3 es la creación de tu base de datos ya de forma física. ¿Va? Ahora, la lista de requerimientos, como les mencioné al principio, pues normalmente son frases, ¿va? Pueden ser párrafos, puede ser una sola línea, dependiendo de la complejidad del requerimiento. En estos casos, pues ustedes pueden hacer su lista de requerimientos en cualquier documento de texto, algún archivo de Word, algo por el estilo. El paso 2 son los diagramas. Existen diferentes tipos de diagramas. Perdón, existen diferentes herramientas para crear los diagramas. Como son diagramas muy sencillos, en realidad ustedes pueden crearlos con cualquier herramienta, pero algunas se prestan más que otras. Por ejemplo, pueden crear un diagrama entidad-relación en PowerPoint. Voy a realizar un diagrama muy sencillo, pero a partir de esto ustedes pueden ver qué herramienta se presta más para realizar estos diagramas. Posiblemente no lo entiendan por completo al principio, pero bueno, el objetivo ahorita es como ver las herramientas que ustedes tienen para realizar diagramas y que puedan irse familiarizando con alguna de ellas. Volviendo al ejemplo de los alumnos que están inscritos en algún grupo, yo tengo que en un diagrama entidad-relación, las entidades se representan a través de rectángulos. Yo tengo, por ejemplo, la entidad alumno. Y por otro lado, ¡ay! ¡Oh!
Por otro lado, tengo la entidad grupo. Estas entidades están relacionadas una con otra. Las relaciones yo las represento en un diagrama entidad-relación a través de rombos. ¿Es como si fuera un diagrama de dispersión? ¿De dispersión? Ajá. No conozco los diagramas de dispersión. Bueno, de flujo. Juan. O bueno, de flujo. No. Ah. No, es diferente. En el diagrama de flujo, cada rectángulo representa una acción o un proceso, un cálculo que hay que hacer, y los rombos representan decisiones. ¿Correcto? Aquí en un diagrama entidad-relación, las figuras tienen un significado distinto. Tú tienes entidades. Recuerdan que en algún momento en clases anteriores hablamos de entidades. Una entidad puede ser un objeto, puede ser una persona. Puede ser un documento, un evento, es en sí aquello sobre lo que queremos almacenar información o acerca de lo que queremos almacenar información. Un rombo representa relaciones y nos va a indicar cómo nuestras entidades están relacionadas. En este caso, el alumno está inscrito en un grupo o en varios grupos. Así podemos hacer nuestros diagramas aquí en PowerPoint. Si tenemos pocas entidades, es fácil construirlo. Pero ya cuando vamos teniendo más entidades y más relaciones, se va complicando un poquito el diagrama y también el estar manejando, porque vamos a tener que estar moviendo algunas entidades de un lado a otro para que nuestro diagrama quede lo más explícito posible. También hay otras herramientas más especializadas. Yo, por ejemplo, aquí tengo una herramienta que se llama DIA. Es una herramienta para realizar diagramas de distintos tipos, entre ellos los diagramas entidad-relación. DIA es un poquito menos agradable visualmente, pero te permite manejar los diagramas de una forma más sencilla. Entonces, aquí en día, el mismo diagrama entidad-relación, yo lo puedo hacer de la siguiente forma. Algo se me está atravesando por aquí, que no me deja seleccionar. Ahí está. Thank you.
Profe, una pregunta. ¿Y podríamos utilizar Bisagui? Se parece mucho a al que está ahí. También tiene rasgos y así. No lo conozco. No, la verdad no he escuchado acerca de esa herramienta, pero sí es muy posible que puedan utilizarlo sin problema. Mientras ustedes sigan la nomenclatura, aquí me parece que alguna de estas, quizás la opción de el Zoom me está bloqueando los botoncitos para realizar de repente las... Profe, igual Access tiene como que la herramienta para igual hacer uno, ¿no? Sí, pero en Access haces el diagrama relacional. Ah, ok. ¿Va? Ahorita pasamos al diagrama relacional. Ok, profe. Aquí en día... se presta más para el manejo de diferentes diagramas, sobre todo de ingeniería, en especial el diagrama entidad-relación, que es el que vamos a estar manejando. Entonces, si ustedes lo deciden, existe también la versión de DIA, es software libre, pueden descargarlo sin ningún problema. Y pueden también instalarlo en sistema operativo Windows, Linux y Mac. No cuesta nada, entonces pueden descargar y utilizar. El software que me mencionaron hace un momento posiblemente también sea un buen candidato. La verdad no he escuchado acerca de él. Hay otra herramienta que también utilizo en algunas ocasiones para realizar diagramas. Esta herramienta se llama draw.io o también pueden encontrarla como diagrams.net. El nombre oficial actual es diagrams.net, pero inicialmente se conocía como draw.io. Pueden utilizarlo desde su cuenta de Google, desde la carpeta Drive. O bien pueden descargarlo a su computadora como un como una aplicación de escritorio. Aquí también tienen sus elementos para formar distintos tipos de diagrama. Como les mencionaba, como el diagrama entidad-relación es un diagrama sencillo en realidad, los elementos que utiliza son como muy básicos. Entonces, casi todas las herramientas para realizar dibujo, incluso yo les podría decir que hasta Paint podría prestarse en cierto momento. Y aquí nada más es cuestión de que ustedes mismos elijan qué herramienta es la que les parece más adecuada, con cuál pueden trabajar mejor. Y que se vayan acostumbrando a ella. Entonces, aquí también ya con esta otra herramienta, pues ya pueden ustedes utilizar diferentes opciones. Aquí con draw.io pueden manejar distintos estilos para formatear sus diagramas que se vean un poco mejor.
Entonces ya nada más es cuestión que ustedes mismos vayan evaluando cuál es la herramienta que se les puede prestar mejor. Para los diagramas relacionales, pueden hacerlo también en las tres herramientas que les mostré hace un momento, pero bueno, en este caso para la clase, nosotros vamos a hacer los diagramas los diagramas relacionales en el Workbench. También pueden hacerlo en Access, pero si lo hacen en Access, solo les queda el diagrama entidad-relación utilizable para trabajarlo con Access. En cambio, en el Workbench pueden tener la imagen como tal de su diagrama relacional y pueden generar automáticamente las instrucciones para que su diagrama lo transformen a la base de datos física. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un diagrama relacional un poquito más grande. Y si desde aquí quieren generar su base de datos, pueden generar las instrucciones para que puedan correrlas ya en su software, en su manejador de base de datos, y puedan trabajarlo sin problemas. No es tan dependiente del manejador. En muchos casos, estas mismas instrucciones para crear una tabla en MySQL pueden utilizarla en otros manejadores de base de datos, como por ejemplo Oracle, Postgres, Informix, SQL Server, etc. Access, hasta cierto punto, te permite generar diagramas de relaciones, pero solo los vas a poder utilizar con Access, ¿va? Como que es un poquito más cerrado. Ok, entonces aquí pues ya es cuestión de cada quien ver a qué herramienta se van acostumbrando más. Nuevamente, pues si vamos a estar trabajando con MySQL, yo les recomiendo que para los diagramas relacionales utilicen el Workbench, porque de ahí, de un paso, con un solo paso, ustedes brincan de su modelo relacional, de su modelo lógico, al modelo físico, y ya todo lo van a hacer en automático. Y nos quedan 10 minutos de clase. Si nos saca, regresamos. Pueden hacer el diagrama lógico en algún otro software para diagramar. También es válido, pero tendrían que escribir las instrucciones para crear la base de datos de forma completamente manual. ¿Va? Entonces, aquí ya nada más es cuestión de que ustedes mismos también vayan decidiendo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Ahora, ¿cómo trabajan las bases de datos? Una base de datos, propiamente dicha, es un archivo
que contiene información. Imagínense un archivo de Excel que contiene información, un archivo de Word que contiene información. En general, pues, todos los archivos guardan información. Pero en una base de datos se guarda información de forma masiva. En muchas ocasiones van a tener archivos que están muy pesados. Entonces necesitamos un programa que nos permita administrar toda esa información de forma óptima. Ese es el trabajo de un software manejador de base de datos. Pueden encontrarlo como sistema de gestión de base de datos, un database manager system. Y bueno, su función va a ser esa, va a ser estar trabajando con cantidades muy grandes de información. Access, por diferentes situaciones, no es un manejador de base de datos como tal. Está enfocado a base de datos, pero en realidad en Access no pueden manejar archivos tan pesados, no pueden tener accesos por tantos usuarios de forma muy recurrente. En cambio, con un sistema manejador como MySQL, como Oracle, como Postgres, Informix, DB2, sí pueden tener accesos de muchos usuarios al mismo tiempo procesando grandes cantidades de información y todo lo hacen sin problemas, ¿va? Es por esa situación que necesitamos el software manejador de base de datos. Ahora, yo necesito una interfaz para conectarme hacia este manejador de base de datos, que es como un servidor de base de datos. Existen diferentes tipos de bases de datos. O más bien como diferentes fabricantes. Así como vimos que hay distintas herramientas de hoja de cálculo, también hay distintos programas para manejar bases de datos. Necesitamos una interfaz que nos ayude a enviarle información al sistema manejador, que el sistema manejador procese todo lo que tenga que procesar y que nos envíe un resultado. Entonces, todo ese proceso lo realizamos a través de nuestra interfaz. En este caso, el WorkBench es nuestra interfaz para conectarnos a nuestro manejador de base de datos. Normalmente, cada sistema, cada programa de gestión de base de datos, cada sistema manejador de base de datos, tiene su propia interfaz. También existen algunos otros programas que son como genéricos y te ayudan a conectarte a diferentes tipos de bases de datos. Entre estos programas tienen, por ejemplo, DataGrip. En DataGrip ustedes se pueden conectar hacia un servidor de MySQL, hacia un servidor de Postgres, hacia un servidor de SQLite, hacia una base de datos de SQLite, hacia un servidor de Amazon, Redshift. Si no mal recuerdo, también se pueden conectar incluso hacia una base de datos sencilla como Access. Y bueno, así hay como distintas herramientas a través de las cuales ustedes pueden conectarse. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, perfecto, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, ahorita en la siguiente parte de la clase, vamos a revisar algunos conceptos básicos acerca de base de datos. Algunos de estos conceptos ya los hemos utilizado, ya los hemos platicado en sesiones pasadas, no sé, como los conceptos de entidad, conceptos
de dato, atributos, etcétera, ¿va? Entonces, ¿les parece bien si quedan 3 minutos de esta sesión? Voy a terminar esta sesión y nos volvemos a conectar para continuar, ¿de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Va que va. Aurora, ¿tienes pregunta? No, profe, me estaba despidiendo. Ok, va que va. Bueno, entonces regresamos.